como que ya se tardó, ¿no? ¿Me mandaste bien la ubicación? Sí, obviamente le mandé bien la ubicación. Mane. Ay, Lori. Ay, qué bueno que viniste. ¿No se supone que tú tendrías que estar en un centro de rehabilitación? Sí, pero me escapé. Era como una cárcel. ¿Tus papás saben? No. No, ni siquiera les interesó. Exacto. O sea, mi papá me dijo que si no me voy a vivir con él, me olvidé de ser su hija. Ay, no, es que... Mira, tu papá no siempre piensa lo que dice, ¿sí? No, no le hagas caso, pero... ¿En qué te puedo ayudar yo? Quiero que me consigas un abogado. ¿Para qué? Quiero independizarme. Mira, mi amor, no te puedes independizar porque eres menor de edad. Para independizarse uno debe de trabajar y tú no trabajas, Mónica. Sabrosa. ¿Eh? Mira, por eso no hay bronca. Tengo varios cuates que estuvieron en la misma situación y se lograron zafar de sus jefes. Y por el dinero, mira, yo chambeo. Y a mi Vanesita nunca le va a faltar nada. ¿Y tú qué? ¿En qué chambeas o qué? Soy comerciante. Sí, seguro. Mira, mi amor. Estás apresurándote a tomar decisiones equivocadas. Cuando una mujer se va a vivir con su novio, es por amor, es por muchas otras cosas que no estoy segura que todavía haya aquí. ¿Me explico? Es una tontería, Vane. No, no, no. Tontería sería irme a vivir con mi mamá, que fue la primera persona que yo vi consumir, o con mi papá, que es un borracho y un mujeriego.